Bienvenidos a una nueva edición de Lunes de Cinemateca. Hoy vamos a tratar nuestro programa sobre los animales, cuando han sido protagonistas de un audiovisual costarricense. Cuando sobreviene una tragedia como el terremoto de Haití, es muy importante la seguridad de las personas, pero también la seguridad de los animales, de nuestros compañeros domésticos. De esto trata Lit, un documental de Mónica Naranjo, hoy en Lunes de Cinemateca sobre animales. La operación de Haití es probablemente la más grande que se haya llevado hasta ahora. Esto gracias a la generosidad de nuestros donantes, a nuestra capacidad técnica y a nuestro equipo en el campo, que es 100% haitiano. Hemos sido muy exitosos, hemos ejecutado todo nuestro presupuesto y cumplido cada uno de los objetivos que nos propusimos, mientras muchas otras organizaciones en Haití siguen teniendo grandes problemas para alcanzar la mitad de su plan. Hemos logrado mucho, pero aún falta bastante trabajo por hacer. Haití es un lugar muy difícil y más que trabajo, estamos en una lucha. Bodies lay strewn in the streets of Haitian capital Port-au-Prince on Tuesday after a magnitude 7 earthquake left hundreds, if not thousands, feared dead. Haiti is the poorest country in the Western Hemisphere, a place where infrastructure is incredibly weak. Witnesses saw a blanket of dust settle over the city after the quake, obscuring it for more than 10 minutes. And a disaster of this magnitude could well be an unfolding catastrophe, according to officials on the scene. Pendant que je suis sorti de l'école, je suis allé manger. Je suis mangé. Je suis allé un peu sous table. Je suis allé coucher sous cabane. Pendant que je fais des voix, pendant que ça tremblement de terre, parce que je suis allé courir, je suis allé prendre un petit chat. Ça te fait triste en pile. Là, je ne parle pas. Chaque coup, je change de t-shirt là qui me fait mal. C'est ça le t-shirt là que j'ai gagné. Je pense que tout le monde a gâté à mourir. Jésus a tourné. January 12 was something terrible. I started receiving phone calls saying that everything is down, everything is broken downtown. And that's where I started seeing houses broken, people coming out. So I saw the disaster. A good thing is that I already had worked with WESPA. We established contact
and we established the link, and we did that great job that you see over here. Life is life, no matter what it is, human or animals. Now we are dealing with lives. For one cow that we vaccinate against anthrax, we are protecting more than 100 persons that will eat or touch that cow. So let's say for 20 cow, can you imagine how many people, more than 2,000 people that we are protecting? One rabies dog can bite at least 20 persons a day. So one dog that we protect would protect 20 persons. Just imagine 50 dogs, 100 dogs a day. So we are doing great things. We are protecting life. Le moment tremblement de terre et le moment m'a remis en ma plave et puis mon petit fille plus grand qu'on a été en dedans il dit pendant l'endant temps des cala craquer et puis le moment bagaille la vient passer là et puis passer mais babli prend même il dit maman on court et puis pendant nous courir m'pa wè Watson pour aller me revenir dans barrière moi Watson face en bas là qui t'a frappé la tête et puis m'prend yo chaque nom même moi courir avec on al camper en face car là et puis moi car là cap craser. On est à tous vous continuer descendre sous ça la manger là. Là est chambre là. Mettez cabre nous. Mettez cabre là là. Toute chaise bail tout en dedans. Nous va pas rien. T'as remis vie à ta changer. T'as remis ouais pour vie à ta en l'autre façon. Mais je ne connais pas moi qui fait via, je ne connais comment elle a changé, même dans mes ouais changé. Mais même pas dans mes ouais, na vivre Jean qui na vivre Kounia là. These are two solar panels that transmit energy to the units inside. With that kind of energy, we can charge the batteries and we have energy for at least 3 days. We use it mainly for the vets around here, the community vets. They don't have no way to keep their vaccines in good temperature. So when they have that system, they can safely keep their vaccines in good temperature to go to the field work. This has been a very long day, a tough day, but as always, there is something else to do, the data entry. So I have every day after work in the afternoon to enter all the data we have recorded during the day and to have the reality. How many animals we've been doing up to here. That's one of the most important part of the job. Si Sylvestre, des grosses surprises pour vous. Moi j'ai un mot sans vous. Petit château. Ouh, yeah. Mais tu chatoues. Ouais.
Ouais, pour qu'il y ait des petits gens pour le pas jouer, pour l'échapper dans mes mains. Ok? Et puis, je vais expliquer ça pour pas avec lui. Pour moi, quand on va être pour très important là. Côté ça, c'est avec lui, il va manger pour au moins un mois. Il va manger pour au moins un mois. Future, I would like that the job we are doing and all jobs similar would keep going. This must be a continuous program because if I vaccinate an animal in 2010, at least I should keep going with the same process for 5 years until I can really develop almost permanent immunization in that animal. So this is a job that we have to continue, we must continue. Roy Prendas nos trae la historia de Oliva, una pequeña tortuga y su lucha por sobrevivir. Veámoslo hoy en este especial de Lunes de Cinemateca sobre protagonistas animales. Oliva es una incansable cría de tortuga lora, la más fuerte entre sus 100 hermanos. La historia de su sobrevivencia es también la historia de cómo vive el singular pueblo de Ostional. Estos dos enamorados son los papás de Oliva. Antes de anidar, la hembra debe almacenar suficiente grasa en su cuerpo para soportar los meses de anidación, durante los cuales normalmente no come. Mientras la mamá de Oliva espera el momento adecuado para anidar, un día más transcurre en Ostional. En Ostional no todos tienen el lujo de los pisos de concreto ni de las cocinas modernas. Aunque la vida aquí parece rústica, este pueblo ha alcanzado un nivel alto y novedoso en conservación de la naturaleza. En este sentido, Ostional tiene mucho que mostrarnos. Juan, por ejemplo, nunca terminó la escuela primaria, pero su entusiasmo y dedicación lo llevaron a estudiar a las tortugas lora para un proyecto de la Universidad de Costa Rica. Esta es una de sus caminatas diarias. Luego de varias semanas, la mamá de Oliva finalmente está preparada para anidar. La especie lora anida en Ostional todos los días del año. A diferencia de cualquier otra playa del mundo, aquí se puede ver tortugas lora en cualquier temporada. La anidación puede ser en grupo, conocida como arribada, o de manera solitaria, como lo hace la mamá de Oliva.
La lora es la más pequeña de las 7 especies de tortugas marinas que existen. Dentro del agua son rápidas y ágiles, pero en tierra firme, sus 45 kilos y su caparazón de unos 70 centímetros de longitud se convierten en una carga incómoda, como le sucedería a usted si caminara con un refrigerador sobre su espalda. Su nombre en español se debe al parecido de su pico con el de las aves lora. Se cree que con él buscan la humedad, temperatura y salinidad adecuadas para elegir dónde anidar. Con una precisión admirable, esta mamá construye una incubadora a unos 30 centímetros de profundidad y allí oculta aproximadamente 100 de sus futuros hijos. Así sucedió con Oliva. La depredación en esta playa es muy alta. Los primeros intrusos son difíciles de ver, pero son letales. Los insectos y sus larvas pueden llegar a devorar hasta un 17% de los nidos. Pero la cosa no termina aquí. Este es solo el primero de muchos peligros que Oliva deberá superar si quiere sobrevivir. Una tarea difícil cuando se es solo un huevo. Luego de compactar el nido con su caparazón, la mamá de Oliva realiza un ritual para camuflar el nido y evitar que sea descubierto por depredadores. Si tienen suerte, los nacimientos ocurrirán alrededor de 50 días después de la anidación. Los perros destruyen un 20% de los nidos de las tortugas solitarias, como el de la mamá de Oliva. Parece que comen por gula y no por hambre. Escarban un nido, se comen un par de huevos y luego lo dejan al descubierto para buscar otro nido. Y otros depredadores celebran su propio festín. La oscuridad atrae a depredadores que buscan la protección de la noche. Mapaches, armadillos y, claro, el ser humano. Décadas atrás, la falta de control atraía a ladrones que robaban huevos día y noche, y el impacto en la población de tortugas era desastroso. Hace unos años, la comunidad de Ostional tomó el control y logró que el robo disminuyera a solo un 1% el día de hoy. Sin necesidad de dientes filosos, el agua que sube hacia el estero es un asesino sigiloso que amenaza con aniquilar el nido de Oliva. Los cambios de marea erosionan la playa unas 3 veces al día y pueden desenterrar y arrojar cientos de nidos al mar. Cuando los oleajes son muy fuertes, llegan a destruir el 100% de los nidos de una arribada. Para los demás inquilinos del estero, cada vez que la marea sube, es como ir de compras al supermercado. Ahora hay comida fresca para todos. Entre febrero y junio, la playa se convierte en un horno candente que cocina a todos los nidos. Aún así, al inicio del verano algunas crías logran nacer,
pero los 50 grados centígrados de la superficie deshidratan a cualquiera. Afortunadamente para Oliva, su mamá anidó durante el invierno. Oliva ya está totalmente formada. Los siguientes 20 días son para crecer. El evento más impresionante en Ostional ocurre cuando las tías de Oliva llegan de visita, una actividad familiar que dura entre 1 y 9 días. Mes a mes, estas arribadas transforman a Ostional en una de las incubadoras más grandes del reino animal. Como estrategia de sobrevivencia, cada arribada trae entre 1,5 millones de hembras que depositan entre 100,000 y 50 millones de huevos por kilómetro de playa. Esta enorme cantidad de nidos garantiza suficientes huevos para saciar el hambre de los depredadores y aún así generar millones de crías al año. Pero las arribadas son también una forma de autodestrucción. Por falta de espacio, las hembras sobreanidan y destruyen los nidos de las que habían llegado primero. Así, las arribadas pueden acabar hasta con un 40% de los nidos. La destrucción de nidos por causas naturales es tan alta que se puede aprovechar los huevos que irremediablemente se van a perder. En el pasado, esta playa era víctima del robo de huevos. Hoy se practica el uso sustentable, regulado por leyes y coordinado por expertos. Se extrae menos de un 13% de los nidos, que son parte de los huevos que de todas maneras serían destruidos por causas naturales. La venta de estos huevos le genera a la comunidad un ingreso económico que los incentiva a garantizar la sobrevivencia de la especie en esta playa. De esta manera, si las tortugas lora continúan anidando y naciendo masivamente, la comunidad continuará recibiendo este beneficio y la tortuga lora tendrá un sitio tranquilo donde anidar. Se trata de conservación basada en comunidad. En lugar de prohibirle al pueblo el uso de sus recursos, se les da completa responsabilidad de velar por ellos. Los huevos se lavan en el mar para eliminar la baba y otros residuos. Luego se empacan con un poco de arena para darles humedad y prolongar su duración. En el proceso participan todos, jóvenes, adultos, mujeres y hombres por igual. En Ostional, la conservación basada en comunidad es mucho más sostenible que las ideas prohibitivas. Si en lugar de involucrar a la comunidad se les prohibiera el uso del recurso huevo, no habría quien vigile y limpie la playa como quien se encarga de su propio hogar. Y en cuestión de días, Ostional volvería a los tiempos cuando el robo de huevos era tan común como la arena en la playa. Con calor y poco oxígeno, Oliva deberá gastar mucha energía para romper el huevo y subir a la superficie. Una vez fuera del nido, comienza otro periodo crítico en su vida.
En Ostional, la comunidad rescata miles de crías diariamente. Por esta razón nacen más de 4 millones de tortugas al año. El uso sustentable, racional y controlado es la mejor alternativa para lograr verdaderamente vivir en armonía con la naturaleza. Ostional, la playa de Arribadas más estable del mundo, es un claro ejemplo de ello. El jabirú, o galán sin ventura, como también se le conoce, es el protagonista del documental Guardián de Biodiversidad, de Ivania Villalobos. Veámoslo hoy en este especial de lunes de Cinemateca sobre animales protagonistas. Este es el refugio de vida silvestre Matarredonda. Es un sitio, se declaró como refugio precisamente porque hay mucha vida silvestre, muchas aves, sobre todo aves acuáticas. Es un refugio compuesto por humedales. Es una laguna que se seca en el verano, pero que gran parte del año tiene agua. Y eso hace que siempre haya mucha vida silvestre. Una de sus características son los contrastes entre la época seca y la época lluviosa. En cada una cambia el paisaje y los procesos hidrológicos y biológicos. Se estableció precisamente por la importancia que tiene este sitio, este humedal, para la alimentación de aves acuáticas. Y aves acuáticas tanto nativas como migratorias. Y dentro de ese grupo de aves acuáticas se destaca una de las especies principales de Costa Rica en términos de estados poblacionales, que es el jabirú. Este sitio es el que concentra la mayor cantidad de individuos de la población de jabirú en el país, aunado también a otros elementos que caracterizan al humedal como tal, que es, por ejemplo, está inmerso dentro del bosque seco, pero que es un sitio de humedal. ¿Qué caracteriza a esos humedales dentro de la cuenca del río Tempisque? Lo que hay que aclarar es que se declaró solo el espejo de agua, y el espejo de agua varía. Varía conforme avanza el periodo seco, hasta secarse totalmente. A las variaciones propias de los humedales, se suma que desde tiempos de la colonia, distintas actividades económicas transforman el paisaje natural de la región. Durante mucho tiempo, los humedales se consideraron tierras marginales y fueron transformados con la excusa de mejorar las condiciones sanitarias y la expansión de áreas agrícolas y urbanas. Por eso es que se encuentra remanentes de ganadería dentro de la laguna y en la periferia. Hoy, las transformaciones son más evidentes. El crecimiento a gran escala de monocultivos como el arroz, la caña de azúcar y la actividad ganadera dominan el paisaje. En medio de estas condiciones, sobrevive el refugio de vida silvestre, Laguna Matarredonda. El humedal forma parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que divide el territorio nacional en 11 áreas protegidas, entre ellas parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas biológicas y zonas protectoras. Y se han seguido principios geográficos, políticos, biológicos y sociales para establecer estas áreas de conservación y sus límites. Una es área de conservación marina Isla del Coco y la otra 10 son áreas de conservación continentales. Laguna Matarredonda se estableció como Refugio Nacional de Vida Silvestre en 1994 y es propiedad del Estado.
En época lluviosa presenta un espejo de agua o laguna de aproximadamente 400 hectáreas. En época seca, la laguna puede reducirse hasta en un 85%. Adicional a estas 400 hectáreas, quedan desprotegidas cerca de 1.500 hectáreas con la misma condición inundable. La laguna, el refugio de vida silvestre, está precisamente en el centro de una serie de actividades antrópicas, por ejemplo, llamemos cultivos de arroz, de caña de azúcar. Tenemos también otras actividades ganaderas y tenemos otro tipo de actividades que están incidiendo de alguna forma positiva o negativamente el humedal. Y eso se va a reflejar de alguna forma también en cómo lo perciben las diferentes especies de fauna acuática que están dentro del humedal. Hay algunas actividades que si se realizan inadecuadamente van a producir mayores impactos a esas poblaciones de aves, en este caso sobre todo el jabirú, que es como la especie sombrilla y por la cual fue establecido el refugio de vida silvestre Laguna Mata Redonda, porque es uno de los sitios de concentraciones altas de esta especie aquí en la zona, y no solamente en la zona del área de conservación Tempisque, sino al nivel de Costa Rica, y también ha sido catalogada Mata Redonda como uno de los principales sitios de alimentación para el jabirú a nivel de toda la región mesoamericana. Por eso también Mata Redonda ha sido catalogada como un sitio Ramsar, o sea, un humedal de importancia mundial para la conservación de las aves acuáticas. En 2001, Mata Redonda se anexó como un sitio Ramsar del Parque Nacional Palo Verde. Ambos son parte de un mismo sistema de hábitats que provee hogar y alimento a diversidad de aves acuáticas en la cuenca baja del río Tempisque. Se establece un sitio Ramsar cuando se firma una convención Ramsar, una convención internacional de protección, de conservación hacia espacios de humedal importantes inicialmente para las aves acuáticas. De ahí que cuando se establecen sitios como esos, se hace un análisis de la importancia para la vida de la fauna, como para las poblaciones humanas que podrían estar haciendo uso de esos recursos. Laguna Mata Redonda es alimentada por el río San Lázaro y por una serie de cauces naturales que se abren paso hasta llegar al humedal. Estos cauces transportan agua de las mareas que suben en el Golfo de Nicoya y aumentan el caudal del río Tempisque. Podemos definir humedales basados en las condiciones morfológicas. Así pues, tenemos humedales tales como los sistemas lacustres. Involucramos aquí todo lo que son lagos, lagunas. Tenemos los sistemas palustres, todo lo que está asociado a los pantanos, que pueden o no tener vegetación, puede tener vegetación arbórea, puede tener vegetación herbácea. Tenemos también los sistemas estuarinos, asociados a los ambientes transicionales entre sistemas marinos y aguas interiores, aguas dulces, y también se involucra el sistema marino. Áreas planas, bajas, encontramos humedales. También encontramos humedales en áreas montañosas, humedales de altura. ¿Como cuáles? Como las lagunas del Cerro Chiripó, tipo glacial. Tenemos las lagunas del Cerro La Muerte, pequeñas lagunas, pequeños espacios, pequeñas depresiones, arriba de los 3.000 metros. Y si bajamos, tenemos entonces
un poco los bosques inundables de la península de Osa, la región sur, pantanos cubiertos con vegetación, yoliyales, palmas. Tenemos en el norte los famosos marillales, los chiles, caño negro, guatuzo, etc., que son tipos de humedales, son pantanos. Actualmente podemos definir los humedales dentro de áreas protegidas como los que tenemos en el Parque Nacional Palo Verde. Tenemos los humedales del Refugio de Silvestre Mata Redonda, los humedales de Corral de Piedras o en Zapote. Tenemos los humedales en la misma cuenca baja del Tempisque, humedales de tipo lacustrino como son los del río Cañas, en Santa Cruz, protegidos. Y asociado también, entonces, tenemos pantanos herbáceos. Los animales también llegaron a la gran pantalla costarricense. Rocky, el gallo, es uno de los protagonistas de la película de Ernesto Villalobos, Por las plumas. Veámoslo hoy en este especial de lunes de Cinemateca dedicado a los animales. ¿Qué tusa esta vara, madre? Por derecha, madre. Que ni le veo el hueco, madre. ¿Qué, madre? ¿Cómo, mae? Usted bien sabe la bronca que tenemos con ese fucking gallo, mae. ¿Y qué quiere que haga, mae? Lleva, mae, el que me trajo, mae. Usted bien sabe, mae, papito, mae, que esta vara es un broncón, mae, y este mae entra en cualquier momento y nos va a cuachear. Mae, pero ¿y no tengo dónde ponerlo, mae? Ay, papi, ¿qué hacemos? La paz de Cristo, me ilumine con vos, muchachito. ¿Cuál Cristo, mae? Hay que buscar un lugar, mae. Solucionado, güey, ya me lo para mi chante, mae. Está loco, espacio, mae. ¿Está loco? ¿Qué tal? Para que usted vea cómo es, mae, mae, papi, yo lo aprecio, mae. Y es por salvar la jugada, mae. Estamos fritos, mae, fritos. ¿De dónde vive? Mae, yo vivo en el Pecado de la Caridad, mae. Yo vivo en el Pecado de la Caridad, mae. Yo me lo llevo a ese bichillo, ese plumero, mae. ¡Sí! Tonto, ¡carepicha! ¡No le haga eso, mae! Yo me voy a llevarlo, yo, mae, mae. Sí, pero no lo va a cuidar mae. Bien, mae. ¿Usted sabe dónde es la Caridad? Más o menos, sí. Bueno, usted se clava, mae, ahí, como la entrada del hospital, se clava, mae, como 3 cuadras para arriba, mae. De inmediatamente baja como 3 cuadras y media para la derecha, mae. Y al pegar a la hondonada, trepa la costilla, mae. Que hay un ranchillo ahí clavado, ahí, mae, yo vivo por ahí. No, pero cuadremos la más fácil, porque yo sé que ustedes, mae, no va a llegar, mae, casi nadie llega, mae, no llega ni la ley, por dicha, porque yo creo que vivo ahí, weón. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Ve a la cinta, mae, más fácil. Subite como 3 cuadras del hospital, mae. Y vas así como a pegar con cerca, mae. Y pega ahí con cerca, mae. Ahí nomasito va a haber una iglesita pequeñita verde, el bullón. Ustedes, la aleluya, los panderetas, somos candalosos. Yo le sirvo al señor ahí, mae. Y yo, mae, de hecho tengo un vecino, mae, que tiene gallos, mae, para que el bicho. ¿En serio? Pase con los cacareos y mira, claro, mañana, la hora, ¿Qué tuanis, mae? Voy a firmar a la madre, mae, a ver si me abro ya. ¿Que esto se lo llevo ahorita entonces? Sí, 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 mae. Yo le llego mañana ahí a visitarlo, mae. A firmar a esta madre, mae. Mae, ¿qué tuanis, jazón? Pero papito, mae. Mae. No, me ponga, mae. No me ponga porque me tiene maldito la vara. Déjame, que yo nunca he tratado con gallo, mae. Bueno, llevo, mae. Ah, pero tranquilo, Jason, tranquilo, tranquilo. Ay, papito, tranquilo. Déjamelo, suéltalo. Ya, yo me acomodo ahí. Ah, pero lo cuida bien, playito. Padre, conoce. Hasta luego. Dios me lo bendiga. Busque la paz, mae. Está muy loco usted, mae. Ya, su paz.
nombre? ¡Gloria! Dile un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Jefe, ¿tú sabes dónde vive Jason? Arriba, sí. Sí, allá, allá. Sí, Jason. ¿De qué, papillo, mae? Qué buena nota, qué alegría, mae. ¿Qué, mae? ¿Cómo le va, mae? Ahí anda. Estresado. Mae, lo veo súper estresado con cara de 9 milímetros enganchando. ¿Qué es la vara, papá? Y esa dirección, mae, esa dirección que usted me está enredando. Ah, por esa vara, mae, puta, mae, tenés razón. Mira que aquí todo el mundo se pierde, hasta los malos de los recibos, mae. La ley, mae, ni siquiera llega. Mira qué barbaridad, mae. Pero dígame que el gallo está tuanis. Mae, ese gallo le falta solo hablar, mae. Está pura vida, mae. Me picó el perrillo, eso sí, mae, el cabrón, mae. Ahí anda suelto. Chingando, mae. Sí, viera que. ¿Vamos a verlo? Mae, si me hacen tal vez un toquecito para que también toque esta cuestión, mae. Esos 5 pelos que tiene ahí. Sí, mae, ¿te parece, no? Y ese montón de chiquitos, mae, siempre están aquí. Mae, 3 de esos son míos. 3 de esos son míos, mae. Aquella de verde, que es el mismo. Aquella de verde, Laura Marcela, mae. Ajá. Mae, esta es Emily. Y aquel de pelos para ellos, mae, ese ejercito. ¿Morenitos los tres? Sí, es que mi oña es morena, ma. Pero no se parece nada a vos, ma. Ay, es que mi oña es morena, la sangre morena jala más, ma. Y mucha gente saca tela de uvas ahora y me cae mal porque... O sea, que la gente morena saca más a la sangre, ma. Este gallero que está, el gallero que me recordó a usted. Este, vea, el bigote, igualito al suyo. ¿Qué te diera? ¿Por qué no me enseña a entrenar? ¿Gallos? Sí. No. Está muy pollito usted todavía. Manda la parada. No, es que para entender gallos hay que tener todavía. Sí, no, usted me enseña a entrenar ahí. Si no, yo le hago una canción en Rocky, entonces ahí sí me enseña a entrenar. ¿La canción de qué? Di, con la trompeta. ¿Toca trompeta? Sí, en la banda. ¿Le va a hacer una canción a Rocky? Sí, yo se la hago. No duro nada haciendo una cancioncilla para el Rocky. Que no se acostumbre. Voy jalando, Erlan. Dice. ¿Me puedes dar un bananillo? Mano, es que mi tío después se pone en varas. Si no, sí. Bueno. ¿Y Rocky? Ahí está, en la casa de Jason. ¿Sí? Sí, verás qué bien. Lo estamos entrenando. Ya está más pochotón y todo. Yo le tengo un regalo. Ajá. ¡Qué toque! ¿Cómo supo? ¡Pero ábrala! Gracias. Hasta apenas.
se siente mareado? No. No, ma, huele como a pacholí. ¿A colonia? Ajá. Seguro soy yo, mae. Ah, pues con razón, me trae mareado, mae. Es que Candy me regaló esta bolsa. Patanes. Unas varas ahí, con una colonia, una camisa, unas varas ahí. Ah. Pero vaya colonia. Sí, le cagó apenas por la primera pelea. Va a traer suerte, mae. Está soplando, le puedo soplar. Sí, sí, está bueno. Estoy diciendo que no se eche más de un gallo bien bravo para que Rocky le gane. Para que la gente lo conozca y lo respete. Que le echen al campeón de una. Para ganarle, no se lo tiro. Mal, ¿no tiene miedo como que lo mate? Matan, ¿verdad? Cuando se comienzan. ¿En serio? No, no sabía. Los matan a todos, se envenenan, no sé qué les hacen. Mae, ¿qué gotera hay aquí? No ve, ya me tienen un charco aquí. ¿Se está mojando? Sí, un poquillo. Hágase para acá, vecino. No, está muy bien. Sí, pero no ve. ¿Y eso que está haciendo sol, mae? Qué asco, mae, hacer un caldo ahí que se han posado. No, hombre, usted seguro es que ayer llovió, como ayer llovió, eso es. ¿Usted tenía novia? Sí, claro. ¿Pero estuvo enamorado de ella? Sí. ¿Apretó alguna vez con ella? Sí. ¿Qué se siente? Rico. Es como comerse un chicle caliente. ¿En serio? Sí. ¿Chalo? ¿Candy? Sí, Rocky. ¡Ey, lo consiguió! ¿Yo? Ah. ¿Cómo hizo? Y es que Siani, la esposa del comandante, es mi jefe, mi cliente. Y entonces y le dije que él sí me ayudaba. Pero le tuve que ofrecer un descuento y de todo, me la debe. ¡Qué gata, mae! ¡Qué gata! ¡Sí! ¡Ay, ya! ¡Misión cumplida! ¡Ah, qué calor! ¡Ya! ¡Lista! Sí, gracias por acompañarme, en serio. Muy bonito. ¿Le gustó? ¿Verdad que está vacilón? Sí, ellas son muy animadas. Chalo, ¿ya? ¿Ya qué? Que se queda viendo a la muchacha. Esa es la que se va a casar. Sabía. Chalo, tiene hambre, ¿verdad? Un poquito, pero está bien. Y no se toma nada, ¿no quiere un fresquito o algo? Un café me tomo ahorita. Ay, yo creo que café no hay. No sé. Ay, qué montón de cremas allá ahora, ¿verdad? Todos los sabores y las varas. Claro, es que ya, ma, la gente está abocando las varas naturales mucho, ma. De hecho, sí. Porque ya, y las varas sintéticas, ma, son pura basura. ¿Es malo para el cuerpo o qué? Obvio, ma, son varas sintéticas, ma, malas químicas, ma, nada que ver. No es lo mismo que te eches un champú sintético que uno es Ávila, ¿eh? Obvio. ¿Usted usa mucho champú y cremas y esas balas? Ma, sí, claro, lo he hecho, ma. Yo soy mi cuidadosillo, ma. La verdad que sí, ma. Me gusta, pues, cuidarme. Vos has visto, ah, soy un poquillo... ¿Vanidoso? Sí, ma, exactamente, ma. Conoce, ma, conoce. Qué pacho, ¿ah? Sí, ma. Ma, ¿y qué? ¿Qué trae esa recibida? ¿Se trae algo para el chamaco, ma? Porque vos sabes que el chamaquillo cumple años, ¿verdad? Un día su, ma. Ajá. Sí, mae, lo invito, mae, por cierto, compadre. Ajá, ejercito. Ah, sí, mae, mae, por cierto, mae. Sí, sí, ¿qué sí, tal, mae? Sí, weón, mae. ¿Qué tal? Yo le fijo voy, mae. Ah, bueno, usted, Brayo, ah. Yo en la cinta, papillo, me río por un cuidado, mae, está cuidado, está cuidado. Pero vea la vara, estima, coy, es cualquier vara, ganado, mae. No apunte, mae. Para que usted vea la vara, papillo, me lo prestó un vecinillo. Está vacío, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, sí, no he hecho, ando sin, no, ando, o sea, lo ando sin bala, mano, que lo ando aquí en el culillo, man, en el trasero, man. Me da miedo que el bicho se me dispare, imagínate semejante hueco, man, a pesar del mío. No, man, está loco, man. Está bueno, man. Man, está lindo, man, me gusta. ¿Andas balas ahí? Man, sí, niquelado, man.
No, no, bala no tengo, de hecho, no, no ando, mae. Yo traigo el bicho para que usted lo vea, mae, que vos me ayudes, que me ayudes ahí a prepararme, mae, para ver si paso la prueba de tiro, mae. Claro, claro, practicamos. Porque me han contado que sos un bicho, ¿puedes hablar vos? Más o menos, sí, mae, yo le puedo enseñar ahí. Ah, mae, me parece. Agarrarlo bien y la vara. Sí, 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 no, 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 el bichillo, el mae lo está negociando, entonces al rato se lo compro, mae, ¿entendés? Fijo va a ganar Rocky. Eso es un hecho, ma. Téngalo por hecho. Pues sabes que yo lo uní, ma. Desde la cabeza hasta abajo, ma. Aceite de Israel. Ah, chiva, ma. Me va a echar aceite. Ay, papito, extraña. No, no, y también va a ganar con Boris y la canción. Ma, chile. Ajá. ¿En serio? Suéltela, ma. Era, suéltela, no. Quiero oírla, ma. ¡Ay, qué chiva, mae! ¿Te gustó? ¿Conoce? Claro, conoce. ¡Mae, qué buena, mae! ¡Mae, qué buena! Me alegra mucho eso. Papi, alégrese en el Señor porque nos va a ir súper bien. Está la gloria ascendiendo sobre nosotros, sobre ese animalito. Porque usted sabe que para los hijos de Dios todo es para bien, papito. No se preocupe por todo eso, solo bien, solo bueno. ¡Qué belleza! Y es súper buena para desmaquillarse porque lo que tiene es pura vitamina E, la cápsula concentrada, ¿ves? Es buenísima. 315, caro. 315 tengo. 315 son de los amigos. 315 tengo. Hoy dedicamos nuestro programa a los animales, cuando han sido protagonistas de un audiovisual costarricense. Es difícil trabajar con ellos, pero a la vez dan grandes satisfacciones. Acompáñenos en una próxima edición de Lunes de Cinemateca.